Católica del Perú. Vamos a conocer entonces a estos profesionales. Los recibimos, recuerden por favor traer sus diplomas. Acuña Fopiano Víctor Manuel, Arcaya Bernal Constantino Ernesto, Castro León Julio César, Fernández Gómez Fernando Adolfo, León Río Frío Alejandro Francisco, Mendivil Sarmiento Hernán Germán, Ríos Alejos Luis Esteban, Velarde Santa María Hernán Daniel, Belín Núñez Héctor José. A todos ellos los invitamos a acercarse al escenario para distinguirlos también, en este caso como profesionales que están cumpliendo sus bodas de oro como egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les brindamos un aplauso de bienvenida. Las insignias del Colegio de Ingenieros del Perú. Y acto seguido realizaremos la foto protocolar. Ingeniero del otro lado mejor. Ahí está. Muy bien. Para que quede prolijita la foto, los invitamos a todos a abrir sus diplomas, mostrar sus diplomas, por favor. Y ahora sí, fuerte el aplauso para ellos. ¡Felicitaciones! De Bruno. Por favor, lo recibimos con cálido aplauso. Señores ingenieros directivos de nuestro capítulo, el capítulo de Ingeniería Civil, a nuestro director secretario Jorge Cueva, del Consejo Departamental de Lima, a nuestros ingenieros civiles que hoy han sido reconocidos, que han dejado una huella y la van a seguir indudablemente marcando como ingenieros, a los que han cumplido 50 y 25 años de colegiados y a los que cumplimos 50 años de egresados. Igualmente, entiendo que van a reconocer a los que cumplen 25 años de egresados. El agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaran a ser ingenieros. Nuestros padres, nuestras familias y también, indudablemente, a nuestros hijos, que en la trayectoria de estos 50 años han colaborado que nuestra profesión esté al servicio de nuestro país, de nuestra comunidad y de nuestra institución. Gracias, ingeniero Torres, porque nos ha permitido recordar estos maravillosos 50 años. El ingeniero Roque Benavides, nuestro decano, ayer en su conferencia magistral del rol de la ingeniería civil en el Perú, mencionaba que ¿por qué somos civiles? Porque hasta el año 1890 eran militares. Esa es la razón por la que somos civiles. Y también recordó lo que acaba también de comentar hace un momento nuestro presidente César Torres, que la ingeniería civil es la madre de la ingeniería. Y la pregunta hoy es, los ingenieros que tienen el cabello gris, lo que aún no tienen, ¿cómo podemos ser útiles al país, a la comunidad y a nuestra institución? El ingeniero Saldaña hace un momento mencionó que hace pocos años había solamente tres empresas de primer clavo, hoy hay más de 40. El Colegio de Ingenieros se crea mediante una ley del año 62. Hace 50 años, la
exactamente un diciembre del 74 o 76, 73, habían colegiados 12.000 ingenieros de todas las especialidades. Hoy, señores, hay 320.000. Hace 50 años, la Facultad de Ingeniería Civil probablemente me sobra el dedo de esta mano. Hoy día hay 46 facultades de ingeniería civil. Hace 50 años, la brecha de nuestro país de proyectos de inversión, no quiero equivocarme, pero probablemente hoy sea 10 a la N potencia. Nuestro himno, el himno de los ingenieros, dice que somos constructores del Perú. Probablemente no hemos hecho mucho, porque el no hacer proyectos de inversión, y eso es responsabilidad en un porcentaje muy alto de los ingenieros civiles. Hay una tarea muy, muy grande. ¿Cómo podemos ser útiles? Los mayores, los que tenemos experiencia, justamente convertir nuestro conocimiento tácito en explícito, para que los ingenieros que cumplen 25 años, que tienen el conocimiento, puedan aprovechar nuestra experiencia y, lógicamente, cometer menos errores de los que nosotros hemos cometido. Parafraseando a Winston Churchill, dice que de fracaso en fracaso uno mejora y logra el éxito. Y el éxito no se logra porque estás haciendo lo mejor, todo lo que puedes, no. El éxito se logra porque se hace lo necesario para lograr el éxito. Ingeniero Torres, yo creo que usted tiene una tarea muy importante y que debemos hacer el mayor esfuerzo posible para que la experiencia de los ingenieros que tenemos 50 años o más sea transmitida a las promociones jóvenes. ¿Dónde están? Bueno, señores, los que han venido por primera vez, hoy en día hay 4 sótanos, 4 niveles, más de 15.000 metros cuadrados de techada. Bueno, esta es nuestra segunda casa, o la primera casa profesional. Hay que venir, no esperar que nos llamen. No tenemos que tocar la puerta. Tenemos simplemente que venir, ingresar y ponernos a la orden de nuestro capítulo de ingenieros. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, tienen hijos de ingenieros. Los conozco a varios, ¿no? Han venido acompañados ellos. Hoy día también están mis hijos, que cuando, sin decirle mucho, intenté que fueran ingenieros, y me dijeron: papá, con un ingeniero en la familia es más que suficiente. No quiero terminar sin agradecer a los que fueron nuestros catedráticos. Hoy hemos invitado, y quiero que le demos un gran aplauso a Luis Guzmán Marrón, que está presente, Luis, por favor, para Jorge Solís Cabal. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.
experiencia que ha compartido con todos nosotros. Y vamos a invitarlos a todos, por favor, a seguir disfrutando de la ceremonia de sus lugares. Muchísimas gracias y felicitaciones para este grupo